que yo. Y este duerme como un pancho. No, pero te juro que está acostumbrado. El chico se acostumbró al sonido, a Luis Miguel. Ya está malcriado y si no se duerme a upa mío, no se duerme. ¿Qué es lo que no te imaginabas y te sucedió después de ser mamá? Del sueño. Aprovecha a dormir. Me cuesto a las 4 de la mañana todos los días por Netflix. Tener un bebé y que se me despierte. ¿Qué problema? No. Mirá la figura, por favor, de Belén Bechara. A ver, son los primeros meses y después volvés a hacer nada, lo que era. Dios quiera. Si no sale malla enteriza todo el verano. ¿Qué le gusta que le cantes? No le canto. Le hablo yo y se duerme. ¿Y lloraste mucho? ¿Sos muy llorona? Yo siempre llorona. Cuando nació, pensé que iba a llorar. De hecho, tenía ganas de llorar, pero yo estaba tan dopada que no me salían las lágrimas. ¿Cómo haces con tu marido la intimidad? No tenemos. Todavía no tuvimos porque yo estoy en la cuarentena. Y cuando hemos querido hacer algo, ¿quién se larga a llorar? Francisquito. ¿Me estás escuchando? No. Explícame esta camiseta. Ayer vino a cenar, Saracho, Juan. ¡Vamos! Y ya tiene el carnet, el segundo día le mandaron. ¿En serio? El carnet, ¡muéstramelo! El socio más chiquitito de Racing. ¿Es el socio más chiquitito? Uh-huh. Vamos a ver el cuarto ahora del gordo. Con este me bote en su cuarto. Sí. Está divino, Elu, esto. Bueno, tengo un poquito de bilía porque bueno. Esto viste que al principio es todo para dejar muñecos. ¿Cuántos osos de peluche? Después no sé qué voy a hacer, la verdad, con tanto peluche. El día del niño los donás. Ah, esto para cuando crezca. Claro, que ya lo tienes, que te lo mandaron de regalo. ¿Esto sabes para qué es? ¿Para qué es? Cuando lo bañas, para apoyar los hombros, la madre. Esto es genial. ¿Esto sabes para qué? Esto va en la ducha, pegado contra la pared, para los juguetitos, que van escurriendo. Si no, se te llenan de hongos. ¿Sabes que tengo todo preparado? Se hace popó y tengo que esperar un poquito más a que se termine de hacer completo. Ya pensé que era un pum. Y ya. Y chao. Lo cambiaba acá. Una vez llevas al espejo. ¡Carta voladora! ¡Es explosiva! ¡Voló al espejo! ¿Entendés? Bueno, son los gajes del oficio de ser madre. ¿No? Ese también. Quiero ver la ropa. Abrí tranquila. O sea, estamos ordenados con mi bebé. Que soy una obsesiva del orden. Que me compré. También tiene del Atleti, mucho. Obvio, mira. Ay, mira lo que chiquitito. No veo la hora de que juegue el Atleti y así se lo pongo. Esto es cuando nos casemos. Pará, ¿cuándo se casan? No sé, diga. El sueño de la chica. Esta es una indirecta enorme, Agustín. Fuimos al registro civil. Darle el documento y le digo, ¿por qué no aprovechamos y hacemos todo? Ay, mirá los sombreros. No, eso sabés qué es esto. ¿Qué son? Pero más moderno. Es un kawaii. No, mamá se la ve lo tradicional. El pato Donald. Mirá. Está muy cachero. Me muera de amor. Mira. No, de Woody. Un dibujito reconocido ahora que yo no sé, ¿eh? Este, ¿ves? Lilo y Stitch, esto es alucinante. ¿Qué tal las redes? ¿Sos de chusmear? Estoy enterada de toda la farándula. Pero hoy compartís todo por las redes. Sí, claro. Me encanta responder porque son todas madres. ¿Cómo haces para que te duermas de noche? Que están en la misma que la mí, que yo. Yo ahora quiero ver tu guardarropa. Ella no exageró cuando decía que tenía muchas cosas. No hay espacio, ¿entendés? Mucho saco le metes. Soy fanática de los Lakers. Viste que uno va acumulando. Hay que soltarle. Mirá lo que es esto. Mucha remera. Esto de las remeras de gimnasia, las remeras para ahora. Esto es lo que no me anda ahora porque, bueno, me quedé embarazada. Claro. ¿Qué hay acá? Calzones. Este es el calzón grande, boludo. Esto no me lo muestres. Este calzón lo usamos todos. Es lo más cómodo después de parir. Es lo antisexy, pero que igual no te importa que tu marido te vea con eso. Y ahora ya volví a la tanga. Lo mandé a limpiar exclusivamente para vos. ¡Mira la cantidad de zapatos! Igual, pará. Me vuelvo loca. ¿Hay más ropa? Y bueno, sí, el topcito, ¿viste? Todo lo que no te anda de un día para el otro. Que ya voy a volver y digo, bueno, ¿no me entra? Baulera. Esto es gigante. Che, esto me encanta. Mirá cuántas pantuflas. ¡Este es el emoji! Ando todo el día en pijama. ¿En serio? Obvio. Se luquean con el pijama. Yo ando real con una remera vieja y fea. No, una remera vieja, una joguineta vieja. Me encantó. ¿Cuáles son tus favoritos? Manifestámelo. Está desmayado lo que duerme. Ay, mi vida. Es que como sabe que estás en otra... Chiquito. Mostrarnos los zapatos. Mucha bota. Me encanta. Sí, viste que lo tengo por colores. Como que soy obsesiva de todo esto. Y las carteras. Así que te compras todo. ¿Más cartera o zapato? No, cartera. ¿Cuál es tu preferida? A ver. Pero me la regaló mi novio. ¡Ay, qué canchera! Mirá qué linda. Sigo diciendo mi novio, ¿te das cuenta? Sí, no. Urgente que tenés que casar. O sea, no da. Se está haciendo caca, me parece. Eso. Puede ser. Como es de tiro largo, lo vamos a dejar. Porque está con cólico. ¿Tardás mucho para arreglarte? ¿Sos muy coqueta? Yo re, pero bueno, ahora no, imposible. Siempre no salía de mi casa sin tapojera y sin rímel. Ahora, real, no me importa nada. Es que sí, ¿o no? No, no me
se relaja y con el cuerpo tenés algún mambo que decís ay. Mi problema siempre fue la panza, que ahora está fofita. Bueno, sí. Un poquito. Y si no, ya sé, malla enteriza, no me importa. Porque esto se mantiene, ¿eh? Eso se mantiene, ¿no? Se mantuvo bastante bien. El duraznito ese. Mostrame las gafas. ¿Qué tenés acá? Gafas grandes. No falla. No, olvídate. Ni ponete una. Buena inversión estas gafas. Con esto no sabes ni quién sos. No. ¿Qué es de regalarte él? Y no, al principio, cuando me estaba conociendo, porque él viaja mucho a Europa, siempre me traía perfumes. Me traía, hablaste en verbo pasado. Sí, me acuerdo que me mandaba bombones y flores desde Europa. ¿Qué? Era un romántico. Bueno, ahora todo eso se acabó. ¿Qué es lo que más te enamoraba? Decíselo, así lo vuelve a hacer. El detalle, el estar atento. El detalle, Agustín, sí, el detalle. Sí. ¿Y qué quieres hacer después de ser mamá? Yo quiero volver a trabajar, lo que salga. Teatro, hacer temporada en una buena obra, digo, me encantaría. ¿Qué terapia haces? Bueno, arranco ahora. Le dije, tengo que ir con el bebé. Me dijo, vos venite con el bebé. Mi terapia real es ordenar esto. Ordenarme la ropa, pero de toda la vida, ¿eh? Es que uno ordena la ropa y ordena la vida. Este chico no se levantó en toda la entrevista. Pero qué cosa más linda. Se le despedió todo. Ahí Luz se cagó. Seguramente. Andamos a cambiarlo si volvés a la práctica, mi amor. Oh, Dios.